casa, compañeros, en el estudio, como ustedes pueden observar, en medio de la calle están dos casquillos de bala que fueron detonados por una mujer, así como lo escuchan ustedes, entre la Quinta Avenida de Comayagüela. Está un local muy conocido y oigan ustedes, enfrente del edificio de la ATIC se encuentra eso. Hubo un atentado en horas tempranas de la mañana, a eso de las 9:30 de la mañana. Personas que trabajan en este lugar, en esta zona, repetimos, es la Quinta Avenida de Comayagüela, inmediaciones del edificio de la ATIC. Pues en esta calle pasaron dos personas a bordo de una motocicleta. El hombre iba manejando y fue la mujer quien detonó su pistola, y dos impactos de balas se observan en la cortina de esta tienda, que está cerrada, permanece cerrada. Así es que los vecinos no se explican cuál es la razón de efectuar estos impactos de bala, porque no había nadie aquí cerca. Este establecimiento permanece cerrado, ha permanecido cerrado, no hay nadie acá, no dejaron ninguna nota para decir que fuese algo para amedrentar a los dueños de este lugar. Y bueno, solo fue el susto que se vivió en esta zona, que es la Quinta Avenida. Ahí están los casquillos de bala tirados. Las autoridades policiales pues vinieron, pero solo pasaron nada más, no hicieron ningún levantamiento. Obviamente pues es que no hay ninguna denuncia, lo único es el suceso que se escenificó en horas tempranas de aquí de la mañana y que llamó mucho la atención, asustó en realidad a los vecinos y a las personas que viven acá, porque aquí pues ha sido y ha estado como una zona tranquila. Sin embargo, se escenificó este hecho, este suceso pues que ha llamado la atención y ha puesto en alerta a las personas que viven acá, porque no saben a qué se debe este tiroteo. Fueron dos casquillos de bala, son dos impactos de bala que se observan en la cortina de este edificio, y que los casquillos pues los podemos observar con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco. Hasta el momento se desconoce el móvil de esta acción violenta que se escenificó en la Quinta Avenida de Comayagüela, en una de las calles que da a el edificio de la ATIC. Con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco, retornamos a los estudios de LTV.